Estamos en la Avenida de Reyes Leoneses, en el número 15. Ahí atrás hemos dejado a la Junta y aquí tenemos Carnicería al Corte. Carnicería al Corte, que entre otras cosas tiene en su propiedad elaborados matachana. Igual que esto, todo un mundo dedicado a la carne, que ahora lo vamos a ver. Víctor, su responsable, nos lo va a presentar. Víctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Revisando un poco el muestrario, ¿no? Sí, 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 aquí andamos. Esto no se revisa en un minuto, ¿eh? No, esto ya mucho trabajo. Desde que empezamos hasta que terminamos, vamos pasando por todo tipo de carne, todo proceso de fabricación, de curación, de presentación. Sí, sí, de todo. Sí, hay sí. De todo. Tenemos un poco de todo. Allí al principio empezamos con el vacuno, con la vaca madurada y la ternera. Sí. Y aquí pues todo lo que es el tema de guisar, morcillos, redondos, rabo de ternera y carrilleras. Esto es todo lo que es el vacuno. Todo el despiece del vacuno en todas sus presentaciones. Exactamente, sí. Una de nuestras especialidades es la vaca madurada. Como podéis ver ahí, tres cortes estupendos y abajo hay un entrecot. Qué bueno. Que esos tienen 60 días de maduración los fíjate, de arriba y el de abajo 45. Y luego ya venimos con el cerdo y el pollo. El cerdo es todo raza duro, que lo traemos de Salamanca, que es impresionante. Y con él elaboramos pues todos nuestros adobos y demás. Que está adobado por vosotros. Por nosotros, esto sí. No está comprado... Nada, a ningún sitio. Todos los productos que hay aquí son de elaboración propia. Es lo bueno que tenemos nosotros. Que todo lo manipulamos y lo elaboramos nosotros. Seguimos con todo el pollo también en todos sus despieces. Exactamente. Pollo criado y sacrificado león, y es un pollo de raza amarilla y de corral, un pollo casero, campero. Ajá. Y pues que no te suelta agua al freírlo y aguanta más tiempo, claro, y sabe a pollo, y encima es de aquí de León, que no viene de fuera. Pues estupendo. Y aquí pues tenemos elaborados tradicionales ahora que ya empieza la temporada. Esto es la temporada, sí. Ya empieza el frío, hoy ya hace frío. Sí, sí. Hoy hace frío, ¿eh? El botillo y todo lo que es cosa para preparado para cocido, ¿no? Lengua curada, morcilla, patas, orejas, rabos y todo esto. Y luego ya estos, pues todos nuestros embutidos matachana. Y tenemos la morcilla nuestra de matachana, el chorizo, que lo tenemos dulce y picante fresco, el chorizo de callo, para entrecallar tan rico. ¡Qué bueno! Y luego tenemos también criollos, que hemos hecho ahora en verano muchos y seguimos haciendo, pues la gente nos lo demanda. La gente lo pide, sí. Salchichas de matachana tan conocidas, roja, blanca, y hacemos una de pollo también, que está muy rica. Hay gente que quiere de pollo y pues la hacemos con la misma receta, pero de pollo. Sí, sí. Y luego las hamburguesas, que no pueden faltar, no, que de moda se han puesto. Sí, ¿verdad? Es verdad, sí, 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 unas hamburguesas bien ricas. Son con la carne que hemos visto anteriormente en el primer mostrador, que es vaca madurada, pues la cadera, recortes del lomo y todo eso, pues hacemos unas hamburguesas muy ricas y hacemos muchas variedades que no tienen nada de grasa. Y lo bueno es que no tienen ningún aditivo, ni conservante, ni colorante, ni nada. Solo picamos la carne, pimienta y un poquito de sal. Y sí, ya está. Para darle un poco de tono. Y luego las hacemos diferentes sabores. Hacemos una que es con queso de Valdeón, buenísima. Sí, otra con foie de pato. También está muy buena. Tenemos una picante jalapeña, con pimienta jalapeña. Sí, señor. Oye, te he visto aquello antes, cuando he entrado un poco a verte y coger el catálogo. Sí. ¿Qué es aquello? Eso es súper interesante. Producto cocinado, que eso cada vez está más de moda por las prisas y demás, y mucha gente que no sabe cocinar o no quiere. Pues está muy bien, porque hacemos todo al vacío, que es la mejor forma de no echarle ningún conservante ni aditivo. Claro. Lo cocinamos en su propio jugo. Y luego, a la vez que se cocina, se hace un pasteurizado. Entonces eso le alarga la conservación de forma natural. Y son cocinados que tienen una caducidad entre 3-4 meses en la nevera, sin congelar. Sí, sí, sí. Y lo único que hay que hacer es meterlo al microondas o al horno, abrirlo, al horno 10 minutos y a consumir. Y allí teníamos carrilleras, me habías comentado. Sí, carrillas de vaca, también las hacemos de cerdo ibérico, hacemos costilla de cerdo ibérico en salsa barbacoa, muslitos de pollo de corral, bacalao al ajorrero también. Y luego pues aquí ya venimos a todo el tema de empanados y tal, que lo tenemos aquí separado. Otra cosa muy importante es que hacemos todo sin gluten. Que hay mucha gente celíaca, claro. Y entonces no nos arriesgamos a hacer unas cosas con y otras sin todo, sin gluten. Para que no haya contaminación. Exactamente, también. Hacemos croquetas caseras de cecina, de jamón, hacemos de bacalao, de picadillo, hacemos de un montón de clases. ¿Y esos pimientos? Mira, pimentitos rellenos, son pimientos rellenos con carne de buey. Y luego le ponemos un poquito de queso provolone, jamón y un poquito de bacon. ¿Y eso cómo se hace al horno? Nada, al horno. Un poquito de salsa de tomate, si quieres, por encima, y lo metes al horno 20 minutos, media hora y ya está. Cachopos. Sí. Tenemos mucha variedad de cachopos, de cerdo ibérico, de pollo de corral, de ternera tenemos de un montón de tipos. Sí. Hoy tenemos uno con queso de Valdeón y jamón serrano. Este lleva jamón serrano y queso semicurado. Hacemos de cecina, hacemos de montones de clases, con setas, con foie, con muchas clases. Sí, señor. Y luego brochetitas de pollo corral y luego un poquito de embutido así, un poquito selecto también.
Pues hay de todo. Esto es una maravilla, esto venir aquí y te metes en un universo de la carne. Pero luego también, pues bueno, sí, para una última hora decir, oye, se me ha olvidado no sé qué. Claro, complementamos con un poquito de artículos así un poco seleccionados, que no haya ninguna grande superficie. Claro, claro, que son cosas muy especiales, no son cosas de chiche y nabo, como se suele decir, exactamente, ¿no? Exactamente, cosas ricas, bien de precio y para complementar lo que dices, la carne. Súper interesante. Estamos aquí en Avenida de Reyes Leoneses, número 15. Exacto. Estamos también en Carrizo. En Carrizo, la Ribera, tenemos otra tienda dentro de Carrefour Express de Carrizo. Ajá. Y interesante también porque ahora el tema del envío a domicilio y todos pedidos en cualquier parte de España, exacto, del mundo, también. Me decías que también hacéis algún tipo de catering, preparaciones de bandejas de cosas. Sí, hacemos un poquito, sí, pequeñas celebraciones, elaboramos con todos los productos que tenemos en la tienda. Uh-huh. Pues nos da mucho juego para eso, para hacer tablas de embutido, también como hacemos producto cocinado, pues también hemos hecho una boda, hicimos, pequeñita, en una finca muy chula. A los hermanos Calleja también les preparamos un catering una vez, en Valporquero. Y pues de todo, pues hacemos desde un picoteo, cumpleaños, en restaurantes, en bares, hemos hecho un poquito de todo, sí. Aquí la gente que no sabe dice, no sé qué comer hoy. Aquí le das soluciones de todo tipo, de todo, ¿no? Tipo, sí, sí. Y puedes fresco, estar cocinado, claro, como quieras, elaborado. 30 días comiendo diferente, sí, y nunca repite el mismo producto. No te cansas, ¿no? Señores. Yo la verdad es que seguiría aquí todavía un rato más y bueno, y degustando de todo un poco, porque eso es una maravilla. Yo creo que tienen que venir por aquí a probar lo que es Al Corte, los productos de Matachana, y conocer a Víctor, por supuesto. Estamos en la avenida de Nocedo, esquina con Padre Risco. Tenemos la universidad aquí al ladito y estamos, ¿dónde? Pues en la nueva Corrala. Hombre, si tenemos aquí a Arturo con nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo sabes los sitios buenos donde hay que venir, eh? Hombre, como tiene que ser. Como tiene que ser. Fíjate cómo está de chulo la Corrala. ¿Qué tapas son las que más te gustan de aquí? Porque la tortilla la tenemos ahí todos los días. La tortilla sí, pero los mejillones, eso es para degustarlos automáticamente. Son otra parte, ¿eh? Sí. Oye, y este, hoy toca, mira, albóndigas y rabo. Rabo que... Sí, bueno. Guisadito, que aquí lo borda. Bueno, pues nada, yo voy a seguir con mi ruta, que si me quedo aquí, me pongo a picar de todo. Venga, y la dieta se nos va. Rico, tienes que aprovechar. Sí, señor. Venga, voy a continuar. Hasta luego, Arturo. Estamos en calle Reyes Católicos. Ahí atrás tenemos Nocedo. Allí tenemos a Mamés y aquí en el medio, El Farol. Café Bar El Farol, que a partir de las 12 del mediodía, pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Natalia, buenos días. Oye, te vemos aquí a primera hora de la mañana y ya tienes las tapas casi, casi preparadas. Sí, ya estábamos haciéndolas, nos quedan aquí un par de ellas, alguna de frío. Sí. Oye, ¿qué tapas tenemos hoy, aparte de las que estamos viendo? ¿Qué más nos vas a sacar? Bueno, lo que estamos viendo, aquí tengo tortilla, que es en aceite, salpicón, embutido, bocadito de bacon, perrito... Oye, aquí en El Farol, esto es uno de los sitios donde más tapas, más variedad de tapas frías y calientes veo, ¿eh? Todos los días aquí te esfuerzas a tope. Llegamos los dos taperos y calla para todos los gustos. Bueno, pues nada, nos vamos a seguir la ruta por el barrio. Estamos en la calle Vázquez de Mella. Hemos venido a hacer nuestro recorrido. ¿Y dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar ni más ni menos en Cosmética Avanzada, en Estética Clara Toro. Clara, te hemos pillado con las manos en la masa. Sí. Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, bien. Estamos, mira, ahora mismo vamos a hacer un tratamiento de haiku para el escote, para el cuello. Ah, qué bueno. Bueno, ya vemos que estás ahí en plena faena. Oye, ¿cuánto aparataje tienes por aquí, no? Pues sí, ahora tenemos nuestro, la criolipólisis, un tratamiento para trabajar lo que es la zona adiposa. Ajá. Es especial pues para reducir volumen. Bueno, nosotros nos vamos a ir porque estás trabajando y tienes que estar concentrada, pero ya les decimos a todos que hay que venir aquí. Este tratamiento requiere de mucha concentración para trabajar los puntos exactos. Uh-huh. Muchas gracias, seguimos, hasta luego. Estamos a la puerta de Parafarmacia Barrio, una de las empresas que están colaborando siempre con nosotros y que nos están ayudando un poco a seleccionar los mejores productos que necesitamos
para nuestro cuidado de la piel, del cabello, bueno, en general, para todo lo que necesitemos de parafarmacia. Vamos a hablar con Sara. Sara, te vemos aquí todo el día luchando con tu empresa. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos Hoy, días. Casi 6 años ya de Parafarmacia Barrio, sí, ¿no? Este año, en noviembre. Qué bueno. Oye, yo cada día que vengo veo más producto, más cosas. Y aquí siempre estás buscando lo último de lo último, ¿no? Claro, para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Ahora que estamos ya en el otoño, ¿qué es lo que hay que ir preparando? ¿Un poco la piel, un poco la garganta, un poco la qué? La garganta, las equinacias, propóleos, vitamina C. Este año tenemos además de todo tipo. Y otras novedades también. Mira, estaba colocando, por ejemplo, parches para el dolor. ¿Anda? Sí. Son los pegas en el cuerpo y tanto para el dolor lumbar, el cuello, los puedes poner en cualquier parte y hay cada uno específico para una parte del cuerpo. Estupendo. Bueno, pues nada, oye, te dejamos ahí que sigas trabajando y nosotros seguimos por los barrios. Hasta luego, Sara. Hasta luego, Fernando, gracias. Bueno, pues nos hemos venido una vez más a ver a Jesús. Jesús Fernández, estás al frente de una empresa tecnológica y lógicamente, aunque hemos venido en varias ocasiones, cada vez nos sorprendes con una cosa nueva. La tecnología lo que tiene, ¿no? No podemos parar. Esto es innovación, esto es impresión 3D. Y la impresión 3D, de momento, está en continuo crecimiento. Sí, te vimos cuando casi estaban haciendo la empresa y hemos ido viendo toda la evolución. Eso es. Hemos ido viendo la evolución de todas las impresoras que teníais, desde una cosa muy sencillita. Ahora hay unas impresoras muy interesantes, ¿no? Sí. Y una super novedad también, ¿no? Esto es una novedad, Fernando. Eso es lo último de lo último. Esto es lo último. Esto es una, son impresoras que, fíjate, no funden un plástico para luego formar la pieza, sino que ya parten de un líquido que parece mentira, pero este líquido que tenemos aquí luego se solidifica con luz y se convierte en piezas como estas de aquí, por ejemplo. Ajá. Tiene una precisión 10 veces más alta que las impresoras de plástico normal. ¿Y esta, quién utiliza estas máquinas? Pues gente que necesita mucha precisión, dentistas, joyeros, gente que necesita mucha precisión y piezas no tan grandes. Sí, sí, porque antes yo me recuerdo que en algunos de los reportajes anteriores sí que había joyeros que utilizaban vuestras impresoras. También. Pero a esto es todavía una vuelta más de tuerca para la... Sí. Para que no tengan que andar reparando y dando una nueva forma. Sí, ¿no? Las máquinas son complementarias. Una hace unas cositas, sí, no tan precisas, pero a muy buen precio y velocidad. Y esta es una máquina que hace unas piezas con mucha precisión y con unos materiales que incluso se pueden fundir como la cera tradicional. Eso es una auténtica novedad. Eso es una pasada. También lo utilizamos en industria. Fíjate que por aquí tenemos muchas piezas, porque nosotros ofrecemos también servicio de impresión, ya que somos fabricantes de máquinas y de consumible. Sí. Nosotros fabricamos piezas a un coste muy atractivo. Claro, que eso es otra de las novedades que habéis incorporado después de todo este proceso, ¿no? Efectivamente. Que aparte de vender el producto, vosotros también nos encarguéis de que una empresa dice, oye, yo necesito 20 piezas de esto y te las encargo directamente, 20, 100 o las que sean, ¿no? Efectivamente. Nosotros fabricamos piezas originales normalmente, ¿no? Piezas que no encontramos en el mercado, que nosotros diseñamos e imprimimos en materiales resistentes. Y fíjate que empresas de la zona pues han tenido que modificar su actividad. Hay piezas nuevas que no se encuentran en el mercado y las tenemos que hacer. Sí. Prototipos. Yo lo que sí que quiero que el espectador vea... Sí. Esto, por ejemplo, es una de las piezas que tuvisteis que vosotros fabricar deprisa y corriendo cuando empezó la pandemia, que esto es el adaptador de los respiradores, ¿no? De los respiradores de... Esto se utiliza para adaptar las máscaras de buceo de las grandes superficies como el Decathlon. Con estas piezas se adaptaban en los hospitales. Pieza muy interesante. Y ahora se siguen evolucionando cosas. Ya sabemos que la nueva oleada... Mira, esta pieza, por ejemplo, es una máscara bastante novedosa para niños que ha desarrollado una empresa de Andalucía, ganando un premio allí, mejor empresa. Y bueno, pues es una máscara que es interesante porque es transparente, es amigable. Sí. Y seguimos desarrollando. Nosotros, bueno, pues nuestra labor es esa, la de colaborar y ayudar a empresas a llevar productos al mercado, ¿no? Vemos que esto es factible de hacer cualquier cosa. Yo tengo la impresora en casa, he perdido, se me ha roto el tema de la aspiradora y aquí tenemos un tubo. Ahí lo tienes. Que perfectamente. Vemos que los ruidos que hace una temporada grande estábamos oyendo cuando ponías en marcha tu impresora, ahora está completamente amortiguado con los nuevos sistemas. Todo evoluciona, claro. Sí, claro. La verdad que esta gama de máquinas enfocadas a estar en oficinas y en casas,
pues tienen que tener un ruido bajo, ¿no? Y está genial. Por rebobinar un poco, tenemos aquí, y vosotros ponéis al servicio del público, las impresoras, los consumibles, no solamente estos productos rígidos, sino también estos otros productos. Mira, esta otra boquilla es flexible. Claro, o sea que son productos flexibles que parecen semi de caucho y demás, y que también se hacen con la impresora. Y luego el servicio novedoso, que es que también hacéis las piezas a medida del cliente. Efectivamente. Todo esto lo podemos pedir aquí. Tenemos unos teléfonos, una página web, un teléfono de referencia, un teléfono de atención al cliente y pedidos. Pero luego también hay tiendas que tienen esto al público, ¿no? Sí, aparte de la sede central que tenemos aquí en León, nosotros tenemos una red de distribuidores, pues en cada zona al método tradicional, ¿no? Pues en Valladolid, empresas como Adinur, Leroy Merlin vende mucho consumible, nos apoya mucho en este sentido, en cada zona un distribuidor potente centrado en la tecnología, ¿no? Yo me preocupa mucho, yo compro una máquina de estas y tengo el problema de decir, ¿la sabré manejar? Todo claro. Eso me lo resolvéis vosotros. Esto llevamos años haciéndolo, Fernando. Esto es una cosa que ya va en el ADN nuestro. Nosotros lo resolvemos, vídeos en internet, teléfono, estás a un segundo nuestro, por email. Y luego siempre, en el peor de los casos, recogemos la máquina, que hoy en día es rapidísimo y económico, lo traemos aquí y la volvemos a enviar al día siguiente. Yo en este tema de la novedad, de todos estos productos, me llega siempre la pregunta de decir, a producto novedoso, precio más elevado, ¿hay algún tipo de financiación? ¿Yo puedo acceder a una compra de estas de una forma más, mejorable? Sí, por suerte nos apoyan entidades de la zona. Aquí en concreto pues trabajamos con bancos que financian los productos a un interés bajísimo. Estamos hablando de un 1%. Es decir, que yo también llego aquí, me decís, oye, esta máquina sí que es muy precisa y tal, pero también tiene su precio. Me echas una mano a que el banco tal, es decir, que vosotros me solucionéis un poquito el acuerdo bancario. El acuerdo bancario está hecho y además hoy en día con herramientas telemáticas se comprueba en el instante si puedes acceder a ello o no. Creo que poco más nos queda. Nos queda que vengamos aquí y que cojamos el producto que mejor se adapta. Esperemos muchas gracias y muchas gracias por todos los días enseñarnos cosas interesantísimas. A vosotros. Voy a poner esta máquina por favor. Mientras trabaja el fin de semana, yo me voy a descansar. Muy bien.